¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural. El día de hoy vamos a tocar el tema de un museo que se encuentra al sur de la Ciudad de México, que es el Museo de Arte Carrillo Gil. Y para ello tenemos como invitado a Francisco Torres, quien es del equipo de Departamento de Servicios Educativos del Museo de Arte Carrillo Gil. Bienvenido, maestro. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Igual, gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar un ratito del museo. El Museo de Arte Carrillo Gil. Cuéntenos un poquito por qué se llama Museo de Arte Carrillo Gil, para que entendamos un poquito Bueno, este museo debe su existencia al doctor Álvar Carrillo Gil. Él era de Opichén, Yucatán, y estaba estudiando medicina en la universidad. Ahí conoció a Carmen Tejero, con quien se va a casar posteriormente. Y bueno, él se va a especializar como médico pediatra a Europa, a París. Estando por allá, me imagino que por cuestión cultural, se da sus escapadas a algunos museos, vio obra de artistas famosos, importantes, y eso le hace pensar en los artistas mexicanos. Entonces, ya cuando regresa a nuestro país, ve nuestro arte con ojos nuevos y poco a poco se fue involucrando. Él hizo diferentes colecciones a lo largo de su vida, como bastones, papeles, discos, libros, árboles, bonsai, y además obras de arte. Inicia esta colección con una obra que se llama La Chole, es un dibujo hecho a lápiz por José Clemente Orozco. A partir de esa pieza fue comprando más y más obras, y que inicialmente las tenía en su casa, era su colección particular, pero ya después, con el paso de los años, poco a poco fue haciendo a un lado la cuestión de la medicina y se fue dedicando más al arte. Se hizo incluso crítico de arte. En algún momento le dio el gusanito y también estuvo haciendo algunas pinturas, se dio ese gusto. No fue a ninguna escuela, a ninguna academia, pero tenía el consejo de grandes maestros que conformaban ya parte de su colección, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, entre otros artistas. Y entonces, bueno, esas piezas, después de algunos años, le surge la idea de formar un museo. Y tiene el consejo de Fernando Gamboa, que era director del Museo de Arte Moderno. Se hacen muy amigos, trabajan juntos en muchos proyectos, y uno de ellos fue precisamente la creación de este museo. Se encarga el proyecto arquitectónico a Augusto H. Álvarez y Enrique Carralda y Casa, son quienes van a hacer este diseño. Y ya cuando estaba terminado, Carrillo Gil quería que su colección quedara lo más completa posible. Entonces, por eso de su casa, además ya eran muchas piezas, ya no cabían ahí. Su esposa Carmen, que les comentaba hace rato que la conocía en la universidad, le decía, entra una obra más o entramos nosotros, ¿no? Entonces, se termina ya la construcción del museo y hace un trato con el gobierno, un trato de compra-donación. Es decir, una pequeña parte de la colección fue vendida al gobierno y ya que estuvo el contrato, el doctor Álvar va a donar una cantidad mucho mayor de piezas y de esta manera ya queda toda su colección junta, ¿no? Digamos. Y pues el mismo Fernando Gamboa le dice al doctor Álvar, pues si esto va a estar casi regalado, pues lo mínimo es que lleve tu nombre. Por eso es que este museo lleva el nombre,
es el Museo de Arte Álvar y Carmen Tejero de Carrillo Gil. Es el nombre completo, digamos, pero como ya somos muy cuates, normalmente le decimos Museo Carrillo Gil. Bueno, pues ya tenemos la respuesta, ya sabemos por qué se llama así este museo. Mencionó usted a algún artista de los importantes en México. ¿Tiene obra el Museo Carrillo Gil de algunos representantes mexicanos? Sí, bueno, tenemos obra de Caballete, de tres de los grandes muralistas, no fueron los únicos, pero es de quienes tenemos obra, es José Clemente Orozco, que de hecho fue el artista predilecto del doctor Carrillo Gil, es de quien más obra tenemos en la colección, pero también hay obras muy importantes, interesantes de David Alfaro Siqueiros o de Diego Rivera, sobre todo producción de arte cubista. Ajá. Porque el doctor no adquiría la obra que estaría de moda, por decirlo de alguna manera, de estos artistas, sino más bien con un sentido muy, muy particular, un gusto muy particular que se fue además formando y perfeccionando con el paso de los años. Están esos tres artistas mexicanos, pero también está Luis Nishizawa o Gunter Gerso, y también algunos artistas europeos y de otras nacionalidades como Wolfgang Palen, por decir algo. En esta historia también el doctor en ocasiones llevaba él mismo su colección a otros lugares, o a veces era Fernando Gamboa, sí, que llevaba estas obras de la colección Carrillo Gil a otros museos, tanto del interior de la República como al extranjero, Europa, Asia incluso. Y entonces el doctor a veces cuando salía así con sus piezas, aprovechaba y compraba algunas obras también en Europa, incluso de artistas mexicanos, pero que ya andaban por aquellos rumbos. Entonces tenemos igual gráfica europea o estampa japonesa que se llama ukiyo-e, que es algo así el mundo flotante o las cosas bellas que eran para aquella cultura, llegan acá a México gracias al doctor Carrillo Gil. Y nuestros artistas, con esta colección y con el apoyo de Fernando Gamboa, entre otras personalidades, nuestros artistas llegan también al extranjero, ¿no? Es impulsar a nuestros artistas, pero también traer acá lo que está produciendo en otros lugares del mundo. Quiere decir que las obras las colecciones que tenía el doctor, él mismo las llevaba a otras latitudes. Sí, en un momento dado sí. A otros museos de otros países. A otros museos tanto de México como del extranjero, ¿no? A Brasil, a Japón, por decir algo, ¿no? De toda esta obra que nos estás mencionando, el público puede llegar al museo y encontrarla siempre. Normalmente tenemos piezas de la colección. Ahorita hay una buena cantidad de piezas de la colección, nada más que está próximo a cambiarse la exposición, pero siempre tenemos algunas piezas de nuestra colección. Ahorita son más de 2,000 obras, entonces no podemos tenerlas todas al mismo tiempo. Pero ahorita hay un ejercicio muy interesante de una exposición que se iba a realizar en Chile en 1973, pero lamentablemente se vino un golpe de Estado y esa exposición no se pudo realizar en aquel momento. Y precisamente Fernando Gamboa había llevado estas piezas de nuestra colección. Entonces, afortunadamente, no les pasó nada. Fernando Gamboa las pudo embalar nuevamente, regresar a México y muchos años después, prácticamente en este año, esa exposición viajó a Chile, por fin se pudo realizar, tuvo una itinerancia a otro país y de ahí ya llega nuevamente a nuestra casa, al Museo de Arte Carrillo Gil, y es lo que se está exponiendo en este museo, precisamente con piezas de Orozco, Rivera, Siqueiros,
Y con otra documentación como desplegados en periódico, fotografías de personalidades de Chile y demás, algunas grabaciones que hizo el propio Fernando Gamboa del momento en que él estaba encerrado en su hotel, no podía salir a checar qué estaba pasando. Entonces es un documento audiovisual que logra el propio Fernando Gamboa, que está en estos momentos en el museo. Y bueno, igual posteriormente se cambiarán algunas piezas que siguen formando parte de nuestra colección, pero es como para que el público las conozca también, ¿no? No es lo único que tenemos, pero sí forman parte de nuestra colección. Incluso ahorita en otro de los pisos del museo están las nuevas adquisiciones. Es decir, son artistas más contemporáneos que han a veces expuesto en el museo o que sus obras fueron donadas al Museo de Arte Carrillo Gil, y es lo que tenemos también en exposición en estos momentos en otra de nuestras salas. Mencionó usted que son alrededor de 2,000 piezas que estuvo coleccionando el doctor Carrillo Gil. Es una cantidad muy importante, ¿no? ¿Durante cuántos años habrá logrado conjuntar esas casi 2,000 piezas? El museo se inaugura el 30 de agosto de 1974. Mm. Digamos que más o menos fueron unos 20, 30 años aproximadamente para conjuntar todas esas piezas de arte. Porque cuando ya se inaugura el museo, repito, el 30 de agosto de 1974, el doctor Carrillo Gil ya no puede asistir porque ya estaba malito de salud, ya era mayor, y muere dos meses después. O sea, se inaugura en agosto y en octubre él se adelanta en el camino. Pero de alguna manera su sueño se vio realizado porque pudo ver su museo concluido, pudo tener su colección ya dentro de este museo y completa como él lo quería, ¿no? Pues qué interesante. Y actualmente existe alguna exposición que puedan visitar el público. Claro que sí. O sea, nuestro museo tiene tres salas de exposición, en las cuales, en este momento tenemos dos pisos casi con nuestra propia colección. Sí. Pero esto, por supuesto, ya está a punto de cambiar. Y en nuestras salas y en otras dos salas tenemos otras exposiciones. A veces son colectivas, a veces son individuales, tanto de artistas mexicanos como de artistas extranjeros, y ya sobre todo con artistas emergentes, que es otra de las vocaciones que tenemos en el museo, impulsar a nuevas generaciones. En este momento tenemos una exposición de una artista de Venezuela, que es Magdalena Fernández. Ella trabaja con la cuestión del eco, de los paisajes, hace también un homenaje a otros artistas. Ella algunas de estas piezas las reinterpreta a su manera y también las trabaja con las nuevas tecnologías. Entonces, como parte de la historia del arte, ¿no? En un momento dado, las fotocopias pasó a formar parte de una exposición o de una pieza o el mismo fax. Y lo mismo ahorita, ¿no? Ya los artistas ya son incluso multidisciplinarios. Antes era como que el pintor solamente hacía pintura, el escultor solamente escultura y así. Pero ya muchas de estas generaciones, repito, ya son más bien multidisciplinarias. Lo mismo hacen fotografía que videoarte, que pintura, en fin, ¿no? Ya incluso hay piezas que solo existen ya en la nube, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición para que las personas que nos ven organicen su tiempo y puedan visitar el museo? Esta exposición de Magdalena Fernández va a estar más o menos hasta junio de este año. Y como les decía,
nuestras exposiciones igual y cambian más o menos cada 3 meses con artistas mexicanos o extranjeros, pero ya sobre todo con mucha nueva generación, ¿no?, de artistas. El público que desee visitar el Museo Carrillo Gil, ¿qué más puede encontrar? ¿No imparten talleres, conferencias o qué más podemos encontrar ahí en el museo? Normalmente procuramos que los artistas que exponen en el museo, sobre todo si están aquí en México, aunque sea de visita un tiempo, a veces se hacen algunas visitas directamente con el artista o con el curador de la exposición. Y entonces el público puede preguntar directamente respecto a las piezas, aparte de seguir el guión que haya tenido el artista, los museógrafos. O también otra de las modalidades que tenemos es como hacer como una conexión entre los 3 pisos, entre las diferentes exposiciones, como que buscar un hilo por ahí. Entonces no se hace el recorrido así de nada más una sala, sino le llamamos las visitas transversales, en las cuales se recorren los 3 pisos de exposición, 3 niveles, sí. Con los diferentes artistas que haya, pero buscando como que algún enlace por ahí. Y además se hace participar al público, ¿no? Por otra parte, obviamente con las escuelas oficiales, tenemos desde kinder hasta grupos de la tercera edad, obviamente universidades y demás, entonces van cambiando la forma en dar las visitas para que no sea más accesible para los diferentes tipos de públicos que tenemos, incluso con de educación especial, con todo gusto lo recibimos ahí, de personas de tercera edad igual, porque nuestro museo desde que fue creado tiene rampa de acceso al museo y a todas las salas. Entonces, es un plus que tenemos por ahí en este sentido. Y se acerca las vacaciones de verano. ¿Qué ofrece el Museo Carrillo Gil para los alumnos, en este caso de secundarias técnicas, ahora que viene un receso escolar, las vacaciones de verano? ¿Tiene algunos talleres? Sí, en verano normalmente tenemos un curso de verano, le llamamos así, en donde por supuesto trabajamos con las exposiciones que están, con algunos tópicos, algunos temas de las piezas, y los chicos desarrollan con diferentes ejercicios, ¿no? Lo mismo puede ser tierra que basura, que la tradicional de pintura, dependiendo el tema que haya en alguna de las exposiciones, y también como de reflexión y la creatividad de los mismos chicos, ¿no? Normalmente estos cursos de verano son para niños de 6 a 12 años, pero igual si hay público un poquito más grande, adolescentes que quieran acercarse a nosotros, estaríamos encantados de hacer algo específico para ellos, ¿no? Porque sí, a veces los tenemos un poquito abandonados a los adolescentes, entonces pues sí, darles unas nuevas opciones, nuevas propuestas, y que con todo gusto se pueden acercar, tal vez algo no conocen o les dan miedo, sienten que es que nada tiene que ver con ellos, pero no, al contrario, es buscar nuevas opciones. Hay que estar al pendiente de la convocatoria para los cursos de verano, jóvenes, padres de familia. Y si quisieran consultar cuándo empiezan los cursos de verano, ¿cómo le podrían hacer? ¿Por teléfono, alguna red social? ¿Cómo le podrían hacer, maestro? Sino para cualquier contacto que quieran tener ustedes con nosotros, ya sea por medio de las escuelas, calendarizar alguna visita, o ustedes mismos para algún taller, algún otro evento que tengamos en el museo, se pueden meter a macg.educacion@inva.gov.mx, o comunicarse al 86 47 54 50, extensiones 12 16 o 12 33.
Ahí pueden calendarizar visitas, ver qué es lo que tenemos. Si son chicos un poquito más grandes, para hacer su servicio social, también se pueden acercar a nosotros. Nuestro museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso de las visitas, normalmente pues las trabajamos entre semana, de lunes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en horario matutino, por decir algo. Y si son grupos que vayan en la tarde, sería de 3 a 5 para que nos dé tiempo de terminar con las visitas, ¿no? Estudiantes, maestros con credencial, por supuesto, también tienen entrada libre, o personas de tercera edad también, ¿no? El costo de acceso al museo es de 50 pesos, pero repito, si con alguna de estas credenciales el acceso es libre. ¿Cómo podríamos llegar al Museo Carrillo Gil? ¿Cuáles serían las vías de acceso más fáciles? Ajá. Bueno, nosotros estamos en Avenida Revolución 1608, en San Ángel, esquina prácticamente con Altavista. Y si llegan en metro, en autobús, puede ser el metro Barranca del Muerto, sobre Revolución, o en el metro Viveros, que es de Coyoacán hacia San Ángel, y son 5 o 10 minutos, si acaso, en el transporte. Pues el tiempo se nos está terminando. No nos despedimos sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa, y agradecer la visita del maestro Francisco Torres aquí a este espacio. Mi nombre es José Luis y nos vemos la próxima. Muchas gracias.